Largaron el Gran Premio José Pedro Ramírez, Grupo 1 Copa El País. Trata de hacer la delantera el 4, Keep Down, la cabeza de ventaja lo sigue el 5. Leopardo Real a un cuerpo y medio por dentro, corre el número 3, Bobby Q, a tres cuartos de cuerpo el 8, Capita, a la cabeza por dentro el 17, Mitranán, al pescuezo por fuera el 11, Miltito PLP, a tres cuartos de cuerpo el 2, Hechicero, a medio cuerpo por fuera el 15, Mundanal, a tres cuartos de cuerpo corre el 13, Independent Honor, a la cabeza por dentro viene corriendo el competidor número 6, Mourinho, a tres cuartos de cuerpo por fuera está ubicado el número 9, Olympic Harvard, a la cabeza adentro corre el número 7, Garmisch, al pescuezo por fuera viene corriendo el competidor número 14, Cerro Largo, en la milla ingresan en la recta del frente, el 4, Keep Down, enseña el camino con un cuerpo y cuarto, lo sigue el 3, Bobby Q, a la cabeza por fuera el 5, Leopardo Real, a un cuerpo y cuarto el 8, Capita, a dos cuerpos viene corriendo el 2, Hechicero, a la cabeza Miltito PLP, al pescuezo por dentro Mitterrand, a dos cuerpos abierto Atlético el Culano, a la cabeza por fuera corre 15 Mundanal, a un cuerpo el Curato, a la cabeza Garmisch, a tres cuartos de cuerpo paleteando Mourinho, a un cuerpo y cuarto abierto Olympic Harvard, a la cabeza por fuera corre Little Vicky, a tres cuartos de cuerpo adentro, Cerro Largo a dos cuerpos, Independent Honor en los últimos 924, Keep Down un cuerpo, los sigue Bobby Q, a dos cuerpos corre el 5, Leopardo Real, a la cabeza por fuera el 8, Capita, a un cuerpo y cuarto abierto, Atlético el Culano, a un cuerpo y medio, Miltito PLP, a la cabeza por dentro, Hechicero, a medio cuerpo por fuera, Olympic Harvard, a tres cuartos de cuerpo, Mitterrand, a medio cuerpo mejora, el Curato, los del Gran Premio, José Pedro Ramírez, Grupo 1, Copa del País, ya están en la recta final, 500 para el disco, Keep Down el pescuezo, en su busca Bobby Q, tercero abierto, Atlético el Culano, cuarto castigando Olympic Harvard, adentro Mitterrand, por dentro corre Hechicero, abierto corre el Curato, 300 para el disco, Atlético el Culano, dos cuerpos y cuarto, lo sigue por fuera el 9, Olympic Harvard, tercero adentro, viene corriendo, Keep Down, 150 para el disco, siempre adelante el 16, Atlético el Culano, varios cuerpos de ventaja con la monta de José da Silva, gana el Gran Premio José Pedro Ramírez, Grupo 1, Copa del País, y cruzaron el disco.
Tenemos en imágenes ya la entrega de premios de esta 15ª competencia, el Gran Premio José Pedro Ramírez, Grupo 1 Copa del País, sobre 2.400 metros, que con la monta de José da Silva al cuidado de Antonio Sintra ganó Atlético El Culano. Un fuerte aplauso de quienes estamos hoy presentes aquí para los ganadores, para ellos y para Antonio, que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a dar inicio a la entrega de premios. Fabiana Camargo, del Departamento Comercial, en representación de Diario El País, va a ser la entrega de los primeros trofeos a los ganadores de esta edición 123 del Gran Premio José Pedro Ramírez, Grupo 1. Atlético El Culano, que venía de conseguir 4 victorias en la pista del Hipódromo de Maroñas en 12 presentaciones. Hoy consigue así su 5ª victoria, el hijo de Alcorano y Alegre Baby. Sigue la premiación de la principal prueba de nuestro calendario hípico nacional, el Gran Premio José Pedro Ramírez. El director de casinos, contador Gustavo Anselmi, hace entrega al capataz uno de los trofeos para los ganadores del Ramírez. Atlético El Culano, con el número 16, consigue esta victoria aquí en la pista del Hipódromo Nacional de Maroñas. Continúa la entrega de premios por parte del director de casinos, contador Gustavo Anselmi. Así tenemos al jockey José da Silva, que ya había ganado una de las pruebas principales de la tarde. Y ahora viene la entrega nuevamente al capataz del equipo de Antonio Sintra. Y hay más copas aún para recibir. Van a tener que dejarlas allí, muchachos. Ahí está. Ahí sí recibe la última, el trofeo del Gran Premio José Pedro Ramírez, Grupo 1. Atlético El Culano, el ganador de la edición 2021. Atlético El Culano es el ganador de la edición 2021 del Gran Premio José Pedro Ramírez, Grupo 1 Copa del País. Aquí estoy con el capataz de Antonio Sintra, el que se quedó a cargo de todos estos equinos con todos los caballos y que hoy consigue esta gran prueba. Bueno, hoy una tarde de ensueños, no me digas. Sí, por suerte, una tarde espectacular. 2 victorias en Grupo 1 es... maravilloso. La verdad que sí, sin lugar a dudas que sí. Además, vienen trabajando durante todo el año para conseguir este tipo de victorias. No es fácil la decisión que toma Antonio de irse tan cerquita del Ramírez, con 5 caballos a un lugar muy lejano y poder dejarte a ti a cargo del equipo y trabajar de una manera, me decía él y nos contaba, a través de diferentes videollamadas y demás, ¿verdad? Sí. Entonces, trabajar con Sintra... es fácil trabajar con Sintra por cualquier duda que tenga con caballo sobre un trabajo de un caballo, ya le mando un mensaje y ya me contesta, ya arreglamos y todo cierto. Bueno, hay 7 horas de diferencia. Antonio debe estar, no sé, ahora no va a estar durmiendo. Con certeza está vibrando ya allá. Está festejando, sí, no tenga duda. Victoria de Atlético. Se comunicaron después de la victoria anterior. ¿Y qué te dijo? Contanos. Sí, só me felicitó y bueno. ¿Y te dio las últimas indicaciones para el Ramírez o no? No me dio las últimas indicaciones porque ya tinha llamado, mandado un mensaje para cada jockey como... y a correr cada caballo. Bueno, Atlético El Culano que gana de muy buena manera esta competencia, prácticamente con gran soltura sobre los metros finales. ¿Cómo lo viste vos? Sí, Atlético El Culano es un gran caballo y ganó de un gran caballo también, que es Olímpico Rava, que todos lo conocen, sabe cuánto corre. Entonces, me sorprendió el final, los últimos 200 metros. ¿Sí? Sí, corrió mucho.
Bueno, José da Silva, que estaba totalmente inspirado e iluminado porque ganó el otro día en Las Piedras. Y nosotros le preguntábamos cómo se sentía para la gran jornada del Gran Premio José Pedro Ramírez. Estaba muy emocionado, muy contento, pero sobre todo muy confiado. Sí, un grande jockey, José da Silva. Entonces, con un grande jockey también se torna más fácil. Bueno, ganó con caballos que montaba él y con caballos que montaba Wagner. Sí, ganó con caballos que montaba, dos que montaba Wagner, también Las Piedras. ¿Cómo debe de estar Wagner por allá por los Emiratos Árabes? Sí, un abrazo Wagner también. ¿Les querés decir algo a ellos que te están mirando seguramente? Sí, un abrazo a Sintra, Wagner, Bastião, Boquita, todos que están allá y mucha suerte ahí para el día 21. Estamos todos con ellos, ahora todos con ellos esperando el 21. Muchas gracias, felicitaciones y bueno, a disfrutar la victoria, de la manera que se pueda, pero a disfrutar de la victoria. Sí. Muchas gracias. Atlético El Culano es el ganador del Gran Premio José Pedro Ramírez, lo ganó en la pista, se lo mereció y nosotros todos estamos contentos y disfrutando de esta gran victoria y de esta gran jornada que aún tiene una carrera más.